Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Misa en la que celebramos el amor de Dios y el poder de Cristo resucitado. Contigo el Padre Eric Ceballos, sacerdote eudista de Venezuela. Y vamos hoy a entregar nuestras vidas al Señor, vamos a ofrecer una oración de alabanza, de perdón, de entrega, de acción de gracias por todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. Por eso te invito a que nos pongamos juntos en oración. Hoy ofrecemos esta misa en acción de gracias a la Santísima Virgen de Aranzazú por intenciones, bendiciones recibidas para todos ustedes. Un gran abrazo. Ofrecemos esta misa también por todas las personas que ven nuestro canal, por los que colaboran de alguna forma económicamente o sencillamente humanamente. También pedimos por todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Dios los bendiga. Y por todas las necesidades de los que nos están sintonizando. Para ustedes esta misa, que el Señor les acompañe. Comencemos juntos pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hijos míos, hoy el Señor nos invita a entrar en esa actitud de recogimiento. La Eucaristía es una experiencia de encuentro con Jesús. Y si algo descubrimos en la palabra de Dios, es que todo encuentro con Jesús transforma la vida. Por eso hoy vamos a encontrarnos con Él y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a superar esos pecados, esos malos hábitos, esos vicios que nos apartan de Él. Con arrepentimiento, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrezco esta Santa Misa en especial por las vocaciones sacerdotales. Señor, tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que tu Espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar y los llene de piedad y fortaleza para anunciar tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José
gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José les reconoció y, sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad: ¿De dónde vienen? Ellos respondieron: Venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los metió a la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo: Yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: Con razón estábamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: ¿No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuestros cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Queridos hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar demonios y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, mis queridos hermanos, poder compartir con ustedes esta palabra maravillosa que nos regala hoy el Señor. Hoy el Señor quiere darnos instrucciones de vida, instrucciones de fe, instrucciones de esperanza. Y yo creo que esta semana en el Evangelio vamos a ver lo que significa esta llamada misionera del Señor. Hoy vemos cómo Jesús llamó a todos sus discípulos y dice la palabra que les da autoridad, les da poder. ¡Qué bendición
tan grande. Vemos que Jesús en este texto está bajando del monte, ya ha sucedido el sermón de las montañas, ahora estamos en esta experiencia preparatoria para la misión. Es el Dios con nosotros que nos envía. El Señor me gusta porque en esta misión que Él ha recibido del Padre, que es la de salvar a su pueblo, no quiere hacerla solo. El Señor bien pudiera con su autoridad, con su poder, hacer todo lo que Él quiera, pero el Señor quiere hacerse ayudar. Él quiere comprometernos en ese trabajo misionero. Pues, como bien dirían por ahí, es mejor enseñar a pescar al que tiene hambre que simplemente darle el pescado. Aplica también para nosotros en este evangelio de hoy. Hoy Cristo no quiere sencillamente darnos el pescado de la salvación, sino que quiere incorporarnos en el trabajo de pescar. El Señor quiere que tú y yo colaboremos en ese proyecto de salvación, porque lo que no nos cuesta no lo sabemos valorar. El Señor Jesús es claro y por eso no quiere que sencillamente tú y yo recibamos la salvación y ya está, sino que nos involucremos, que veamos lo que significa esto, que es lo que implica ayudar en este proyecto de salvación. Por eso me parece lindo que el Señor se deje ayudar, se haga ayudar, quiere que lo apoye. Y por eso llama a sus discípulos y les da autoridad. Y de entre esos discípulos, el Señor escoge a 12 apóstoles. Aquí podríamos hablar un poquito de lo que es, cómo funciona nuestra iglesia. Hay personas en la iglesia que no les gusta que el padre sea el que mande, porque el padre no sabe, o porque el obispo esto, porque el obispo aquello. Pero lamentablemente para nosotros, o para gracia de Dios, el Señor ha entendido que la mejor forma de llevar a cabo su iglesia es a través del pastoreo de nuestros hermanos mayores. En este caso, los apóstoles, si bien sabemos, son los mismos obispos. Estos primeros hombres que Jesús ha llamado a compartir con Él y que ahora les da una responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Ustedes serán los que pastoreen este rebaño. Ustedes serán los encargados de liderar y de llevar a este pueblo por caminos de salvación. Son nuestros obispos, son los sacerdotes, son los diáconos, son las religiosas. Que no quiere decir, bueno, bien recordamos que en el Vaticano II, mejor dicho, antes del Vaticano II, la jerarquía de la iglesia era piramidal. Pero con la teología del Vaticano II y que el Papa Francisco ahora está promoviendo, ya no se habla de una pirámide donde está el Papa arriba y los laicos de último, sino que se habla de un círculo, el círculo de la sinodalidad, el círculo de la comunión, donde todos estamos involucrados y el centro es el reino, es la misión. Todos somos responsables, nadie está por encima de nadie, pero todos tenemos un compromiso. Y aquí es donde viene la cuestión, que nuestros obispos no es que son más que nosotros, sino que tienen una responsabilidad mayor sobre sus hombros. Porque quizá tú como padre o madre de familia tienes una responsabilidad sobre tu pueblo, sobre tu familia, sobre tus hijos, educarlos en la fe. Pero el obispo tiene la responsabilidad sobre todo un territorio, sobre toda una diócesis. Y nuestra misión como laicos es apoyarlo, apoyar a nuestro obispo, apoyar a nuestro párroco, apoyar a nuestros sacerdotes. Así quiere Dios que funcione la iglesia y así hemos caminado, porque Él lo prefiere así. Y algo que me gusta de esto es lo que nos dice el Señor, ¿a quiénes llamó? Y si tú te pones a ver en la lista de los apóstoles, no existen superhombres, hombres perfectos, hombres que no se equivocan, hombres que no sienten miedo, hombres que hacen todo bien. Pues no, si bien vemos estos 12 hombres, que de paso vienen de realidades muy diversas, terminan con mostrando sus defectos. Simón fue una persona desconfiada y traicionó al Señor. Judas, evidentemente, una persona avara que también rechazó a Cristo. Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, los llamaban los hijos del trueno por el mal carácter que tenía. También tenemos a los celotes, que son guerrilleros, a palabras más y palabras menos. Y tenemos también a Mateo, que era un cobrador de impuestos, un hombre que vivía de la corrupción. Y aunque hay algunos que no se sabe exactamente, por lo menos Felipe y Andrés, y eran discípulos de Juan el Bautista, también sabemos que en el momento de la prueba todo el mundo dejó el telero. El único que quedó fue Juan,
y porque las mujeres casi que lo obligaron. Pero de esto se trata. El Señor nos llama hombres perfectos. Que tú y yo estemos en la iglesia no es sinónimo de que seamos perfectos, pero el Señor llama a lo peor del mundo para capacitarlo. Déjate capacitar por Cristo. Tú eres un discípulo, tú eres una discípula. El Señor también te ha llamado y Él quiere que seas parte de este proyecto que es la iglesia, esta misión que es construir el reino. El Señor necesita de nosotros. Yo creo que todos soñamos con un mundo donde reine el amor, donde haya solidaridad, donde los recursos alcancen para todos, donde nadie pase hambre, donde no haya sufrimiento. Dios también sueña con eso, pero para que ese proyecto sea realidad, todos tenemos que poner un granito de arena, porque a veces queremos el proyecto de Dios sin poner ningún esfuerzo. Hoy el Señor quiere que te involucres, que seas parte de este proyecto, que construyas el reino, que Él te va a dar la autoridad y Él te va a capacitar. Pidamos pues al Señor esta gracia. Y algo que me gusta, no recuerdo bien dónde lo escuché, es que todo santo tiene un pasado. Y yo creo que tú y yo también podríamos decir, bueno, estamos en los caminos de Cristo, pero somos pecadores. Bendito Dios, porque si tú tienes un pasado, quiere decir que has sido redimido, has sido sacado de esa podrición, has sido sacado de esa miseria, y hoy el Señor quiere hacer cosas grandes por ti. No importa que la gente te acuse y te diga que tú te la das de santo y antes eras esto, antes hacías aquello. Usted dígale, gloria a Dios, soy un testimonio vivo de que Dios hace cosas grandes en los que se dejan transformar. Que el Señor te bendiga y te guarde y que te dé la gracia de ser verdaderamente feliz. Vamos entonces a hacer nuestras peticiones. A todas ellas vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Quisiera pedir al Señor hoy por nuestros obispos, por todos los obispos del mundo, los arzobispos, los cardenales, por todo el colegio apostólico, para que el Señor siga bendiciendo a estos pastores que ha puesto en nuestras vidas. Para guiar a la iglesia por caminos de salvación, roguemos al Señor. Pido también por todos los sacerdotes, los párrocos, vicarios y cualquier sacerdote que esté trabajando en el pastoreo de algún rebaño, especialmente los sacerdotes en crisis, sacerdotes que han perdido el norte, sacerdotes que han sido atacados por sus miserias, por sus debilidades, para que el Señor rescate a esos pastores y les devuelva ese sentir pastoral, roguemos al Señor. Y pido también por la iglesia, por nuestros laicos. Hoy el Papa Francisco nos recuerda la importancia y el protagonismo que deben tener los laicos en la iglesia. Pero a veces caemos en la tentación de ver esto como una oportunidad de poder. ¿Cuántos laicos se vuelven déspotas con sus propios hermanos en la iglesia? Porque tienen autoridad nada más por cosas tontas. Para que no nos volvamos enemigos de la iglesia, anticristos que alejan a la gente de Dios, sino que seamos laicos comprometidos con el reino, roguemos al Señor. Y como yo sé que tú también tienes tus propias necesidades, pido por todas las necesidades que hay en tu corazón, para que el Señor haga su obra en ustedes. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas ante Dios. Pueden continuar. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas y todo mi ser. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas y todo mi ser. Es la tierra que lo dio, el hombre que lo trabajó, la mujer que yo amasó, acéptalo. Es el fruto de la vid, la sangre que diste por mí, oh Señor Jesús, acéptalo. Te ofrecemos este vino, Señor, te ofrecemos este pan, te ofrecemos nuestras vidas, las ponemos en tu altar. Este pan pronto será tu cuerpo inmolado, que perdona los pecados y nos da la salvación. Oh, con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas y todo mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones y oraciones de tu pueblo. Multiplica en él las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Hoy oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Diocesano Juan Carlos Bravo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oro de manera especial por todos los difuntos de nuestras familias y por Luisa Ramírez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los santos, San Juan Eudes, Santa María Eufrasia, nuestro Beato José Gregorio Hernández, nuestra Beata Carmen Rendiles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hijos míos, alabemos al Señor con esas mismas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de renegar de tu misión, de volvernos enemigos del reino. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Desde casa les mando un fuerte abrazo de paz. El pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos ha llamado de entre muchos y nos ha dado la autoridad para construir su reino. Dichosos nosotros los invitados al banquete de la redención. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo lo guarde a todos para la vida eterna. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Con la fuerza de este sacramento de amor que hoy hemos celebrado, haz, Señor, madurar las vocaciones que a manos llenas
sembraste en el campo de la iglesia, a fin de que sean muchos los que elijan servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hijitos, muchas gracias por ser parte de nuestra programación. Dios les bendiga. Ya lo saben, el Señor nos ha hecho un llamado a todos nosotros, ser misioneros. Tú y yo somos discípulos de Cristo, tenemos el poder para ayudarlo a construir el reino de Dios. Vamos con entusiasmo y dejemos que Dios haga su obra en nuestra familia, en nuestra comunidad y en el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos entonces a adorar a Jesús sacramentado. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, Señor, que eres un Dios bueno y misericordioso. Hoy descubro en tu Evangelio a un Dios que se deja ayudar, un Dios que quiere para nosotros el reino de Dios, el reino del amor, el reino de la solidaridad, el reino del respeto, el reino de la paz. Pero que no quiere hacerlo solo, quiere que todos nos involucremos, que nos sintamos protagonistas de este proyecto. Por eso hoy el Señor te invita a construir ese reino con tu forma de ser, con tus actitudes, con tus acciones, con tus palabras, con tus gestos, que todo transpire a Jesús. Hoy quiero, Señor, ser instrumento de construcción de tu reino. Quiero construir ese reino en mi familia. Quiero construir ese reino en mi comunidad. Quiero construir ese reino en la sociedad. Dame la autoridad, Señor. Dame la fuerza, la sabiduría en mi corazón. Y que ese reino sea una realidad que tanto necesitamos. Bendito seas, Señor.